¿Qué tal, buenas tardes a todas y todos. Eh, mi nombre es Uriel Vídez, soy investigador del Museo del Palacio de Bellas Artes y les doy la más cordial bienvenida a esta noche de museos, la segunda de este año 2021. Eh, en esta ocasión presentaremos una conferencia a cargo de Antonio Saborit, eh, quien es un gran amigo y aliado del Museo del Palacio de Bellas Artes, eh, como parte del programa de actividades eh, del París de Modigliani y sus contemporáneos eh, exposición que podrán eh, visitar en cuanto el semáforo epidemiológico eh, permita eh, regresar a los museos eh, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios con relación a esta actividad eh, a través de Facebook Live y al final de la conferencia eh, los vamos a atender en una ronda de, de preguntas. Si desean saber más de la exposición de Modigliani, no olviden mis, visitar el micrositio que preparamos eh, especialmente para ustedes. Eh, ahí encontrarán eh, información relacionada con los núcleos de la exposición, sobre piezas destacadas. Eh, hay distintos materiales didácticos eh, el registro de las charlas y las conferencias que hemos tenido eh, como parte de los programas del programa académico y bueno hasta tenemos también una lista de Spotify una playlist con música de la época no también pueden comprar el catálogo y el cuadernillo de la exposición eh, a través de la tienda del museo estas publicaciones ofrecen distintas perspectivas sobre el artista italiano y su círculo amistoso que se formó en París. Eh, bueno, ahora permítanme eh, presentar brevemente una semblanza de nuestro invitado de, de, de lujo de esta tarde. Eh, seguramente lo conocerán muchos de ustedes: es Antonio Saborit, eh, doctor en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió letras inglesas. Eh, también es investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia y muchos lo ubicarán porque actualmente se desempeña como director del Museo Nacional de Antropología. Eh, Antonio es editor, traductor y escritor en diversas publicaciones, eh, desde suplementos culturales, revistas especializadas, libros y catálogos de exposición. Eh, entre sus obras traducidas se encuentran dos a propósito del personaje que nos convoca esta tarde. Eh, Marius de Sayas, un nuevo punto de vista en la evolución del arte moderno, publicada en 1997, y eh, también del mismo autor, de Marius de Sayas, ¿cómo, cuándo y por qué el arte moderno llegó a Nueva York de, 1900, de 2005? Perdón. En 2009 curó la exposición Marius de Sayas, un destierro moderno en el Museo Nacional de, de, de Arte. Eh, una exposición que eh, planteó la revaloración de esta figura eh, tan importante en la historia del arte en México, pero a la vez tan, tan desconocida. Eh, bueno, sin, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro invitado. Eh, bienvenido, a Antonio. Muchas gracias, Uriel. Este, muchas gracias por, por, la, por la invitación y por toda la la ayuda para integrar eh, el, el discurso, el discurso gráfico que acompañará eh, la, la exposición. Eh, cuando cuando eh, Miguel Fernández Félix eh, eh, estaba trabajando, en, me contó que estaban trabajando en esto, le, les, le, les recordé este, este episodio que quizá nadie nadie sepa y, y es curioso que vaya que, que vaya a ser el centro de esta exposición algo que nunca sucedió. Eh, por general hablamos de eh, hablamos y con relativa certeza de cosas que en efecto sucedieron. Y en este caso vamos a hablar eh, sobre algo que en realidad nunca sucedió, pero sobre, sobre, sobre lo cual hay hay fuentes y, y muy, muy interesantes. Tiene que ver con, con Marius de Sayas y con Modigliani, efectivamente. Entonces, quizá haya que empezar por decir brevemente quién fue Marius de Sayas. Eh, no sé si, Uriel, empezamos con, con eh, la juguetería gráfica. Este, Marius, Marius de Sayas eh, nació en el puerto de Veracruz en 1880. Estas son fotos tomadas en Nueva York en la segunda década del, del siglo pasado, hace poco más de 100 años. Él, eh, él nació, les digo, en, en 1880, en marzo de 1880, en el seno de una familia muy particular. Eh, su padre fue Rafael de Seges es un poeta, ensayista, narrador, eh, una figura pública muy, muy relevante eh, eh, en, en, el, en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del, del XX. Eh, y con quien se fueron originalmente toda la familia fue a vivir a, a la ciudad de Nueva York hacia mil ochocientos noventa y tantos, noventa y siete, estuvieron alrededor de unos cuatro o cinco años, si me, no me falla, no me falla, eh, o no me traiciona mi memoria. Eh, eran, eran tres hermanos varones, tres chicas, eh, Rafael de Salles Enríquez era el, 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 el mayor, un enorme caricaturista. Eh, por las pocas caricaturas que conocemos eh, se, se puede ver una pluma extraordinaria. Luego, luego, Marius, Marius de Sayas, no Mario, Marius de Sayas, y por último el tercer varón, Jorge. Los tres de alguna manera se dedicaron, hicieron algo con, con la caricatura. Eh, pero ahora solo vamos a, solo vamos a hablar de, de Marius de Sayas. Eh, Empezó haciendo lo suyo en la, en la Ciudad de México junto con su hermano Rafael. Jorge estaba muy chico en ese momento para eso. Hicieron, hicieron algunas cosas juntos, como la revista Actualidad, eh, de la cual solo circularon quizá tres, tres números, no más que eso, en el año de 1900, 1906. Eh, materiales, por cierto, que se conservan en el, en, en el archivo particular de... De, de Rodrigo de Sayas en la en la ciudad de Sevilla, en España. Eh, Podemos mostrar la siguiente, eh, Uriel. El, eh, creo que es la portada de actualidad, para que tengan una, una, una idea de, de de lo que hacían este par. Eh, en 1906 empezaron a colaborar juntos en, en un periódico nuevo que se, llam, que se llamó El Diario, eh, un, un periódico muy interesante que le empezó a hacer en realidad una, una interesante competencia al imparcial en términos, en términos tecnológicos y en términos gráficos. Eh, su director, Ernesto Simondetti, invitó a colaborar a un caricaturista norteamericano, Carlo de Fornaro. Y este Carlos de Fornaro, junto con Marius, le dieron durante unos meses una presencia especial a, al diario. En el diario también colaboró otro personaje que va a salir en esta, en esta exposición un poquito más adelante, Torres Palomar. Y, este, y les decía, se metieron en una... En una en, en, en una disputa muy interesante por los públicos en la, ciudad, en la Ciudad de México. El diario tenía un suplemento dominical que dirigía Carlos de Fornaro, en donde colaboraban eh, intensamente Rafael de Sayas Jr. y Marius de Sayas. Es interesante, en el único lugar en la Ciudad de México donde he podido localizar ejemplares del diario del, del suplemento es en el Archivo General de la Nación. Eh, el, eh, no así en, en, lo, en, otros, en otros repositorios que, que, me, que me conozco más o menos bien el, por conflictos políticos con el régimen y en particular y en lo personal con Porfirio Díaz eh, Rafael de Salles Enríquez decide eh, eh, desterrarse eh, y radicar en la ciudad de Nueva York, a donde lo a donde lo va a alcanzar muy poco después eh, Marius de Sayas. En Nueva York se incorpora, gracias, muy probablemente, a la, a, la, a, la, a, la a, a a las relaciones de Carlo de Fornaro. Se incorpora al periódico The World que dirige Pulitzer. Eh, paradoja interesante, Pulitzer. Eh, Pulitzer no tenía ojos para ver, no tuvo ojos para ver la, la, los, la, la gráfica de Marius y, y sin embargo Marius tocó todas las secciones de The World en 1907. Él empieza a publicar alrededor de, de abril de 1907 en la sección metropolitana, en la sección de la ciudad de Nueva York. Eh, acompaña al crítico teatral de La Casa. Eh, que se, que se llama Charles Darnton, lo acompaña al, a, al, al teatro. Darnton escribe la crónica, Marius hace, la, eh, hace los, los dibujos. Pero también Marius publica en la página editorial y también Marius publica en, en, la, misma, en la misma sección metropolitana eh, ilust, eh, ilustrando eh, entrevistas o algunas otras noticias de... De, de la sección. Es muy, muy, muy activo eh, en, este, en este sentido, Marius. Al mismo tiempo, su padre, eh, que es un hombre de prensa de, de toda la vida, va a engancharse en un proyecto muy interesante eh, que consiste en lo siguiente, publicar en la Ciudad de Nueva York una revista en español. Eh, para, el, para, para para el público de, de todo el continente y en este en esta aventura lo va a acompañar lo va a acompañar eh, eh, marius lo va a acompañar como dibujante en la revista la revista se llamó américa y lo va a acompañar también como articulista eh, escribe, escribe ahí eh, en, en español eh, marius y, Parecería eh, eh, un énfasis innecesario decir que escribe en español, pero es que al mismo tiempo Marius ya se ha enganchado al círculo de un fotógrafo que tiene una importante galería en la ciudad de Nueva York que se llama Alfred Stiglitz. Y Marius está ya escribiendo en inglés y publicando en la revista de esta galería que se llamó Camera Work. Eh, no sé si podemos ver la, alguna de las, algunas de las imágenes o, yo no, o, ya, o ya las están viendo y yo no estoy viendo, no, yo, no, yo no sé que las están viendo. Eh, eh, le, el, les decía que en, el, en, el, en la salida de, del país había había motivos políticos, ¿no? Había el, el enfrentamiento con, con Porfirio Díaz. Carlos de Fornaro decide, eh, al cabo de dos, de dos años eh, aproximadamente de vivir en la Ciudad de México y de lidiar con la, con la clase política mexicana, decide escribir un, 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 un libro contra el gobierno de Porfirio Díaz que llamó Díaz Zar de México. Eh, este, este libro se publica originalmente en inglés en el 1909, que es también el, eh, es, es, es un año muy agitado en, en este tipo de literatura. Se traduce rápidamente al español con el desconcertante título México Tal cual Es, que me temo eh, se decidió. Pa, así para tratar de librar el, la, la censura del régimen de díaz. Quien, 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 la cual era muy difícil, muy difícil de engañar. el libro fue detenido en la frontera. llegaron ejemplares a, a, a méxico, pero se lograron detener hasta donde tengo entendido un número importante de ejemplares en, en estados unidos. Eh, esto va a desatar un, un episodio interesantísimo en la historia de la prensa eh, norteamericana y, bueno, también la prensa mexicana. Viaja a la ciudad de Nueva York eh, en abril de 1909, Rafael Reyes Espíndola, el director del diario El Imparcial, y el 2 de abril del 1909, el día del cumpleaños político de Porfirio Díaz, planta una demanda eh, eh, contra... Carlos de fornaro en un juzgado de la ciudad de nueva York eh, por difamación eh, al principio Carlos de fornaro y los suyos se lo toman a la un poco a la ligera eh, es, es, una, eh, es es una demanda calculan que no va a proceder a ningún a ningún lado eh, se saben seguidos Carlos de Fornaro Marius de sayas, eh, y compañía por los agentes de, de la agencia de Furlong, de Thomas Furlong, en la ciudad de Nueva York, no se equivocaban, hay, hay reportes de, de, de estos agentes, y hay una hay un, hay una hay una hermosa caricatura de Jorge de Sayas que recoge, eh, esa es la revista América, el, el, la, 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 la caricatura donde están tres a la mesa, eh, esa mira eh, esa, esa caricatura la hizo Jorge, el hermano chiquito. Ahí aparecen eh, ben, Benjamin de Cáceres, un, un nuevo amigo de Marius en Nueva York. Al centro está Carlos de Fornaro y um, uh, en, el, en, en la mesa con un librillo en la mano está Marius de Sayas. Y, en las, y atrás se asoman por las puertas, discretamente como suelen hacerlo, los agentes de la agencia de Furlong eh, Carlos de Fornaro organiza, se organiza una, una charla en, en, en la ciudad de Nueva York sobre Porfirio Díaz y Abdul Hamid ahora sí la, la, la esa, mira. Este es un esta un, es una hermosa caricatura de, de Marius de Sayas se llama El Sultán y el Dictador o así nos ha llegado a nosotros a mano izquierda Aparece Abdul Hamid y a mano derecha aparece Porfirio Díaz. La, la conferencia que dio Carlos de Fornaro, Fornaro consistió en hacer una comparación entre este par de figuras políticas. Resulta que ambas llegaron al poder por, por un golpe de Estado en el mismo año, eh, en, eh, a mediados de los 870. Ambas figuras eh, se consolidaron en el poder. Eh, al grado de convertir su, 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 su paso por él en una dictadura, eh, pero Abdul Hamid, a diferencia de Porfirio Díaz, eh, cae en, de, en desgracia eh, de, de, para, el, para el gobierno de Estados Unidos. Y termina siendo depuesto, a diferencia de Porfirio Díaz. De eso iba la conferencia. Esta conferencia fue en el verano de 1909, poco antes de que se iniciaran las audiencias contra Carlos de Fornaro. Y contra todo pronóstico, Carlos de Fornaro, periodista norteamericano, demandado en territorio norteamericano por un extranjero, Rafael Reyes Espíndola, terminó purgando. Varios meses, un poco más de un año en, en prisión. Es el único caso eh, así. Es, por, lo, por lo general, estas cosas no suceden en nuestro país vecino. Y este, en este caso sucedió. Eh, el es. Eh, eh, ese, ese es el final, digamos, del, del, de, la, de la experiencia política de, de Marius de Sayas en este asunto. En adelante no va, va a tratar de mantenerse lo más alejado posible de la política en general y de la política mexicana en particular. Se dedica a hacer la revista de la revista América con su padre. En algún momento. Eh, se mudan a París eh, y las crónicas eh, que llevaba Marius en, en Nueva York, que se llamaba La vida en Nueva York, al mudarse a París en, en, 1900, en 1910, eh, finales de 1910, eh, eh, se van a llamar pues, La vida en París. Eh, eh, se vuelve cronista de la vida en París eh, para los lectores de América y publica mucho sobre... Eh, perdón, publica muchas caricaturas y se mete mucho en el mundo, en el mundo del arte parisino. Es un personaje eh, único y excepcional en el sentido, es un hombre que sabe, que sabe, que por supuesto su lengua materna es el español, pero sabe también inglés y sabe también francés. Y va a ser un intermediario cultural central entre sus nuevos amigos en la, en la galería de Alfred Stiglitz y... Y, lo, y, la, y los y sus colegas en, a, los que va a, a los que va a encontrar en, en París eh, no sé si podemos avanzar por ahí el, estas las ediciones de, de Ar de México es la, la porta, las portadas de la revista América tampoco hay ejemplares aquí eh, estas, dos, estas dos revistas están en Sevilla en el archivo de Rodrigo de Sayas. El, un juego completo de, de la revista América está en la Biblioteca Pública de Nueva York, eh, con cuyo microfilm trabajé para hacer un libro que ahora van a ver. Y la, la que sigue, creo que hay, hay otra imagen por ahí. Ahí están, en ese libro están recogidas las crónicas y ensayos que publicó Marius de, Marius de Sayas. Eh, con su nombre. Yo tengo la impresión de que hay otra columna que firmó con seudónimo eh, Marius, eh, o bien la pudo haber compartido con su padre, pero esa es otra historia. Por lo pronto, ahí están las crónicas de Marius. A la que sigue, por favor. Esta es parte de la caricatura que, que, hacía, que, que hacía Marius en Nueva York. Esta es la actriz Ala Nazimova. N Nazimova le, le, le encantaba. Esta, esta, esta caricatura corresponde a una revista muy rara que circuló muchísimo que se llamó The Blue Book. Y The Blue Book en la parte final tenía una sección que llevaba Darnton, Charles Darnton, que se llamaba Stage Land, que era una, una amplia crónica de la, de la intensa vida teatral eh, en Nueva York, ya desde entonces. Eh, al rato vamos a ver otra otra, otra, otra probadita de. De Marius de Sallas, caricaturista. ¿Qué sigue después de este? no recuerdo. Little Galleries. Eh, Little Galleries of the Photo Session. Ahí se conecta Marius con, 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 con Stiglitz, se vuelve parte del círculo íntimo de Stiglitz, se vuelve editor de la revista Camera Work. Ahí está. Ese, eso que ven ustedes, aunque no lo aparezca, es la quinta avenida de Nueva York. Ese edificio está marcado con el número 29, 291 y en el último piso había una guardilla que había pertenecido o que había rentado Edward Steigen, eh, quien al irse a París, le, a vivir a París, le, le, se le ofrece a Stiglitz. Y Stiglitz, ni tardo ni perezoso, que vivía varias cuadras al norte de aquí, de este lugar, decide rentar el espacio y convertirlo en una, en una galería de arte para mostrar fotografía. No, originalmente es un espacio dedicado a la fotografía y poco a poco, gracias a Steigen, primero, y en segundo lugar, gracias a Marius de Sayas, este espacio se abre a la acuarela, al dibujo, al óleo, a la cerámica, pero sobre todo a obras de artistas contemporáneos. No solo, no solo el, el gremio de Stiglitz, sino, que es el de la, de la fotografía, sino... El, el, el gremio de lo que ahora entendemos como el arte contemporáneo. La siguiente, por favor. Se ascendía por un elevador a ese lugar. Ese es el interior de es el interior de, de, de Little Galleries. Eran unos espacios pequeñitos, de, de tres por tres. En este caso, eh, mañosamente colocamos ahí eh, piezas de, de arte africano. En aquella época se llamaba arte negro africano de dónde salieron estas, esta, estos, estos objetos? pues tiene que ver directamente con, con, con modigliani. O sea, son parte de la colección de paul guillaume, quien era el, el quien se encargaba de, de mover la obra de modigliani en parís. marius de sailles lo conoce y lo trata en, en, en 1911. Y Paul Guillaume generosamente le ofrece: llévese todo lo que quiera de mi colección de arte africano, lléveselo y exíbalo, exíbalo, exíbalo en Nueva York, llévese que, lo que usted quiera. De esto existe evidencia en la correspondencia entre Marius y eh, Alfred Stiglitz, y gracias a esta iniciativa de Marius, eh, es que este, estos objetos transitan por primera vez del espacio del museo de, historia, de un museo de historia natural. A una galería de arte. Es un, es, es, es un, un pequeñísimo gesto de una enorme trascendencia para, eh, para el siglo. Eh, ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otra imagen tenemos por ahí? Ahí está Alfred Stiglitz. Eh, tenemos una caricatura abstracta, un retrato abstracto de, de, realizado por Marius de Salles poquito después. De conocer, a, de conocer y tratar a, a Picasso, entre otros. Y lo que tenemos a la derecha es eh, el objeto que inspira a Marius de Sayas para crear este retrato de Alfred Stiglitz. Lo que temo, tenemos a mano derecha es parte de la colección del Museo Británico, es una trapa almas del siglo XIX, un objeto etnográfico. Así, así clasificado, y a partir de él, Marius de Sayas retrata a Alfred Stiglitz. Tiene, tiene un montón de, de significados en los que no me puedo detener ahora, salvo en una promesa que le hice, que le hice un día a Rodrigo de Sayas. Eh, eh, Rodrigo de Sayas acaba de publicar. Eh, acaba, acaba de publicar un libro de cerca de 500 páginas eh, sobre su padre eh, siempre insistí siempre le insistí a Rodrigo de Sayas que tenía que escribir él un libro sobre sobre su padre y, y la noticia que recibí hace unos días me llenó de una de, de una enorme felicidad y celebro muchísimo que, que, que lo haya hecho eh, en algún momento llegará llegar llegar al español, estoy absolutamente seguro. Pero su salida me recuerda una promesa que yo también, una promesa que yo le hice a Rodrigo de Salles, es que algún día iba a escribir un libro sobre, o un largo ensayo, sobre el Stiglitz de los historiadores del arte. Cómo los historiadores del arte, y sobre todo los historiadores del arte norteamericano, eh, se inventaron la necesidad de convertir, eh, de transformar Stiglitz en un, en un tótem, en un punto de referencia esencial para el, el modernismo eh, en Estados Unidos. Y cómo al hacer esto eh, cometieron eh, o han cometido una serie, de, una serie de agravios en torno a, en torno a, a, a la comunidad artística eh, que gravitaba, gravitaba por ahí en esos años al grado de hacer parecer como Stiglitz, a Stiglitz como el único y el, el y el más notable, lejos de eso. No por hacerlo menos, sino, sino sencillamente porque, porque no fue así. Eh, si la, las las Little Galleries fueron lo que fueron, eh, entre otras cosas se debieron a, a la, se, esto se debió al trabajo de Stegen, eh, por ejemplo, de Marius sayas por ejemplo, de Havilland, Paul Haviland, por ejemplo. Y otros más. Pero esa es otra historia y será contada en otro lugar. Sigamos adelante. Estas son parte de los amigos de, 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 de Marius por esa época y sus retratos. A mano izquierda tenemos a eh, Agnest Ernst Meyer, quien era una reportera del periódico El Sol The Sun, y solía cubrir las actividades de las actividades de, de, la, de, las, de la galería Stieglitz. Stiglitz. Eh, el caballero es Paul Haviland, fotógrafo íntimo también de, de Marius. Eh, entre ellos dos, eh, Agnes Meyer y Haviland, van a asociarse para hacer la galería moderna de la que vamos a hablar en, en, ya muy pronto. Eh, estos, estos retratos pertenecen a la beta abstracta de Marius, o sea, Marius de, de, de hacer un tipo de caricatura brutalmente fina y única, revolucionaria en, 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 su, en muchos aspectos, brinca hacia esto. Eh, son, son también como sus caricaturas anteriores, están realizadas sobre un papel japonés, bellum. Es eh, el grafito y carbón. Ustedes pasan un, la yema del dedo por, por una de las superficies negras de, de cualquiera de estos dos retratos y se quedan con el carbón en, en, en las huellas dactilares. Eh, Agnes Meyer es muy interesante. Ella va a hacer la, la va, va a tener varios hijos entre ellos. La propietaria del Washington Post. Y en algún momento, eh, esta hija va a donar eh, una docena de piezas de Marius de Salles a la National Portrait Gallery en Washington. Eh, pero esa, esa es otra historia. Sigamos adelante, porque si no, no nos va a dar tiempo. Este es Alan Absimova, es de nuevo. Eh, la, ahora en una pieza rarísima, esto vuelve a ser vellum, vuelve a ser carbón, vuelve a ser grafito y este, esta, este color azul eh, extraordinario. Es la única pieza que yo conozco de Marius de Sayas. Este es el tipo de caricatura que hacía antes de, de brincar a lo, a lo abstracto. Eh, la que sigue, por favor. El, poco a poco le va quedando pequeña uh, uh, a la, 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 The Little Gallery, se, se va empequeñeciendo para, para la, la imaginación creativa de, de Marius de Sayas y eh, convencen a Marius y otros, convencen a, a Stiglitz de hacer una revista. Una revista eh, en cuatro páginas, es un solo pliego, eh, titulada 291, que era el nombre afectivo de The Little Galleries. 291 era, el, era, el, era, era su dirección en la Quinta Avenida. Y aquí estamos viendo varias portadas de la revista 291. Esta, esta revista empieza, empieza a realizarse, la, la hace prácticamente solo Marius. Lo ayuda a, a embalar el material para mandarlo a, a los suscriptores Torres Palomar. Torres Palomar está comiéndose un cable en, en la ciudad de Nueva York y es diseñando una, un, una serie de, de, de objetos muy interesantes a los que bautizó como calogramas, con las iniciales de, las, de, la, de, de la gente que creaba retratos. Eh, otro día hablaremos de él. Marius colorea a mano cada uno de estos, cada una de estas revistas. Hay, fotografías en, hay una fotografía en donde está eh, con Francis Picavia eh, compartiendo una mesa y los dos están echándole color a la revista 291. Esta revista va a, va, va a publicarse en mil. en finales del 14, principios del finales del 14 y 1915 se publicaron se publicaron eh, cerca, de, cerca de 10 números uno de ellos doble eh, y es la antesala de la galería moderna la The Little Galleries es una galería que que, que, que que se mueve al pulso de Stiglitz es una galería que no le interesa a Stiglitz no le, no le importa vender eh, no le importa no le importa absolutamente nada él, 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 él es es se va quedando como una galería de simonónica en su actitud y marius de sayas y, y los suyos se dan cuenta de que hay interés por eso que se llama arte moderno que hay un público que ellos mismos están construyendo y que es es la hora, es la hora de es la hora de mover eh, que se puede se puede vivir de esto y que se puede ensayar y experimentar lo que sea, que, hay, que, que el tiempo está el, el tiempo está para estas cosas. Entonces, eh, después, de, después de 291, de la revista 291, que ahora es de colección, miren ustedes, ahí está The Little Galleries, este es, es muy bonita esta imagen, porque está, en esta, en, es una exposición dedicada a Picasso y Braque, ni más ni menos. A Stiglitz jamás se le habría atravesado el nombre de Picasso y mucho menos el nombre de Brack. Eh, encima, esta exposición va aderezada eh, no solo por esa pieza africana que la vemos en la, portada, en, en la portada, en el último número de 291, en el número 12, y va a haber un número 13, eh, y, y solo les, solo para abrirles el apetito, les puedo decir que venía una partitura de Eric Satí en ese, en ese número que se conserva en el archivo de Rodrigo Esayas. Eh, aparte de este objeto africano, había cerámica precolombina y calogramas de Torres Palomar en esta, en esta exposición, eh, 1915. Esto es eh, de diciembre del 14 a enero de 1915. Se acerca el rompimiento. Algo que, 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 que Stiglitz solo va a poder eh, manejar como una suerte de rompimiento entre él y, sus, y, y los suyos, ¿no? Eh, y Marius va a abrir su, 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 su propio espacio, el, el espacio de ellos. Antes sucede algo muy interesante. Trabaja intensamente Marius en 1914. En, en, está en Europa consiguiendo materiales para celebrar la, la primera década de Little Galleries. Lo va a tomar, lo va a pillar en el verano de 1914, el estallido de la Gran Guerra, eso que eh, después se conocerá como la Primera Guerra Mundial. Eh, como Modigliani, la primera reacción de, de como Modigliani en París, Marius de Sayas en París, la primera reacción es tratar de enrolarse. Y como Modigliani los manda, lo, se, no se los permite. Eh, la idea es que vaya Apoliner a, 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 a Nueva York para celebrar estos 10 estos años. Escriben una pantomima juntos: eh, eh, Picavia, Apoliner, eh, Alberto Sabinio y Marius de Sayas, una pantomima que no se llega a no se llega a realizar por obvias razones, por el estallido por el estallido de la guerra Mario se, se regresa a Nueva York y lo que hace es fundar eh, en 1915, a finales de 1915, la Galería Moderna ¿No? uh, tenemos alguna, un par de imágenes, bueno tenemos algunas imágenes en este ejercicio de contención uh, la, las, pueden ser las la vista desde. Esa es, es muy bonita foto. De Marius de Salles es nunca más justo. Eh, Picasso y la, los, los objetos africanos. Eh, es, esa foto lo dice absolutamente todo. La que sigue, por favor. Llegamos a esta tercera y última parte que se llama Ma, Ma, Modern Gallery, Modigliani y la caja 440. Estas son dos fotografías del fotógrafo Paul Strand, tomadas desde el mezanín del edificio ubicado en el número 500 de la Quinta Avenida, esquina con la calle 42. La foto de la izquierda muestra la Biblioteca Pública de Nueva York, y la foto de la derecha muestra la esquina, digamos, y nos da un nos da una. Perfecta idea del, del clima, del tiempo, de, 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 de la mezcla de tiempos que estamos, que estamos eh, viendo aquí. Paul Strand, por supuesto, no ha. Paul Strand todavía no, todavía no aparece, está a unos minutos de aparecer como el, como el gran fotógrafo que va a ser toda su vida. Y aquí está tomando estas dos fotografías desde el interior de la galería de Marius de Salles, la nueva galería de Marius de Salles. Inaugura Marius. De Sayas y toma el barco y se va a Europa. Debo recordarles que los submarinos alemanes hundieron una importante cantidad de hierro eh, durante la guerra, durante la Gran Guerra. Bueno, no obstante eso, Marius de Sayas fue y vino numerosísimas veces, cruzó el Océano Atlántico, llevan, eh, trayendo arte a Nueva York. ¿Por qué trae arte a Nueva York? Pues es muy sencillo. El, la guerra está destrozando todo lo que ellos, las redes de comunicación, lo que las comunidades artísticas y literarias habían estado construyendo, y Marius de Salles dice: Es el momento de, es el momento de, de, de abrir el espacio en Nueva York para, para, to, para toda esta actividad. Y entonces, va a. en el, en el, en el invierno, en el invierno de, del 15, se reúne con eh, alguien que. Eh, acaso les diga algo Diego Rivera en, el Mo, en Montparnasse y se trae con él cinco cuadros, cinco óleos muy importantes para exhibirlos en el 16. O sea, lo que hacía Marius de Sayas antes para, para Stiglitz, ahora lo hace para la, su propio espacio, la Galería Moderna. Será la primera exposición, pequeñita, pero muy significativa, eh, de, de Diego Rivera en, en Nueva York, curada precisamente por, por, por Marius de Sayas. Por ahí hay una carta hermosísima de Diego Rivera a Martín Luis Guzmán contándole la anécdota. Eh, y, y de hecho, le dice, le dice Diego Rivera: bueno, pues por ahí si se lo piden, présteles el retrato que yo le hice. ¿No? El retrato de Martín Luis Guzmán que acababa de, acababa de, de realizar eh, Diego Rivera. Junto con esto, estamos llegando al punto. Eh, a, eh, estas son las, las, las hojitas de mano que imprimía Marius de Salles en la Modern Gallery. Esto, es el, esto lo tomaba de una mesa el visitante. El visitante ingresaba al edificio y subía unas escaleritas y llegaba al mezanín y podía podía eh, perder un rato eh, deliciosamente el tiempo viendo a Picasso, deran Gris, Rivera, Burti, Ferrat, ¿no? Eh, Tenemos otra por ahí, ahí está. Eh. Exhibición de pinturas de Cézanne, Van Gogh, Picasso, Picabia, Braque, de y Rivera. Eh, y luego tenemos un documento, creo que ya viene el documento. Ah, Este es una cosa muy bonita. Es un álbum, de, es, es, ah, solo 20 ejemplares se hicieron de este álbum. Son fotografías de Charles Schiller, quien en ese momento era un, o sea, lo suyo era la fotografía, son. son el, es, escribe una pequeña nota introductoria a Marius de Sayas, produce el álbum, 20 álbumes, o 20 Alba, como es el plural, y la, el interior son fotos de Schiller de piezas africanas. La siguiente. Esto era lo que le contaba, le contaba yo a Miguel. La caja 444. Esta carta, fechada. Eh, a finales de febrero de 1916, le escribe, le escribe eh, Marius de Sayas a su hermano Jorge, quien vive entonces ya en París y le ayuda, le ayuda en este tipo de, en este tipo de tareas. No es su hombre en París. Le avisa que la caja 444 que se había traído eh, en, 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 en diciembre de, de París no llegó en el, todo ese embarque venía Diego Rivera venían muchas cosas lo único que no llegó fue esta caja 444 y eh, gracias a ella podemos podemos inferir con casi toda la seguridad eh, lo que pensaba hacer eh, Marius de Sayas con lo que estaba ahí adentro. Si ven lo que hay ahí, dice que se perdieron pinturas pequeñas de Picasso y, y su valor, son cinco pinturas pequeñas, eh, luego seis dibujos de Picasso, luego catorce grabados de Picasso, esto ya nos, nos está apuntando. es que esto daba para, daba para una, una exposición de Picasso en la Modern Gallery, y luego dice 22 dibujos y una pintura de Modigliani. 22 dibujos y una pintura de Modigliani extraviados le impidieron a Marius hacer, sostengo, la primera exposición de Modigliani en América. La, el, la relación ya existía con Paul Guillón, la, era fluida, era buena entre Paul Guillón y Marius de Sayas, y esto nos permite ver que entre los planes de Marius de Sallas, así como estuvo mostrar a Diego Rivera, estaba mostrar a Amadeo Modigliani. Se salvaron dos esculturas que iban a acompañar a esta exposición. Y de lo perdido lo que aparezca, como dice el refrán, y entonces podemos ver esas esculturas. Ahora, con esas esculturas, eh, eh, Marius de Sayas integró una exposición de escultura en la galería moderna. Eh, ¿pod Podemos ver las, ahí está el, el catálogo de, 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 lo, de lo expuesto, no eh, Adelaide Roosevelt, Alice Morgan Wright, Adolf Wolf, un completo desconocido y un Brancusi sin C, pero que ustedes saben que es Brancusi, junto con Amadeo Modigliani. Ahí están las 12 y la 13 a mano derecha. Tet Decorative en piedra y ahora gracias a, eh, al curador de una exposición muy parecida a la que ahora eh, muestra el Museo del Palacio de Bellas Artes, que se llamó Modigliani, y los artistas de Montparnasse, curada en 2003 por Kenneth Wayne. Podemos, tenemos la certeza de cuáles son esas dos esculturas. ¿Las podemos mostrar? Esto es parte de lo que se mostró en esa ocasión: jugador de tenis sirviendo de, de Roosevelt. Este es el reposo, una de las, de las seis de Adolf Wolf. Eh, y aquí viene, aquí viene Brancusi Digo Brancusi Modigliani. Ahí está. Eso, fue lo, eso, eso originalmente fue lo que eligió Marius de Sayas para cruzar el Atlántico y que acompañarían esos, esos 21 dibujos y una pintura de Modigliani. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Eh, eso, eso le corresponde a, a otro localizarlo. Una, una de estas cabezas en la actualidad está en, en Alemania y la otra está en Estados Unidos. Y el, el sujeto que arriesgó la vida para, literalmente, arriesgó la vida para traer esto al, al continente americano se llamó Marius de Sayas. Estas dos y las 22 obras restantes que desconocemos, habrían de integrar la primera exposición individual de Mamadeo Modigliani en este continente. Eh, y creo que con esto terminamos. Eh, esa es, esa es una, es, esta es la portada de, de la versión en español de cómo, cuándo y por qué el arte moderno llegó a Nueva York. Un día, el primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, le, le pidió, eh, le pidió a, a Marius que él debería contar un, un, alguna vez cómo fue que el arte moderno llegó a Nueva York. Esto se lo pidió en, la, en los 930 y, y Marius de Sayas se puso a trabajar en esto hasta los años 50 ya a sus setenta y tantos años con ayuda, con, ayuda de su, con ayuda de su archivo. Quienes consulten ese, ese, ese material que solo se conoció hasta en inglés en 1997 y en español en esta, en esta versión mía en el 2005 y ahora en francés gracias a Rodrigo de Sayas en el 2021, eh, encontrarán... La, las estas cabezas de modilla Pero gracias a gracias a, a, a Wayne sabemos que se equivocó eh, Marius eh, en el manejo de en el manejo de sus archivos eh, y que puso una puso un puso material gráfico que no correspondía. Gracias insisto al trabajo eh, al trabajo eh, de, de, de Wayne sabemos cuáles son esas, esas piezas esas dos esculturas y sabemos dónde están lo que eh, gracias al gracias a, al, a, a, a que se conserva eh, el archivo de, de Marius de Sayas en Sevilla tenemos esta, esta carta excepcional dirigida a Jorge pidiéndole que vaya al seguro a cobrar, a todo esto es que inicie los trámites para, para, para cobrar el seguro eh, porque no llegó esa caja nunca llegó esa caja a la aduana a la aduana de nueva york eh, y con esto creo que podemos cerrar esta, este ejercicio de contención que fue esta charla Listo, pues muchísimas gracias Antonio por tu brillante presentación. Eh, en primer lugar, una disculpa por las fallas técnicas que estuvimos experimentando al principio de la conferencia. Eh, digo, son problemas relativamente normales, ¿no? Que siempre pasan cuando eh, manejamos este tipo de formatos. Eh, pero bueno, eh, muchísimas gracias. Realmente fue bastante enriquecedora eh, tu presentación. Eh, yo destacaría varios puntos, la verdad es que me tomé bastantes notas porque la figura de Sayas me parece eh, muy fascinante. ¿no? Te congelaste. Esta es auténticamente la nueva normalidad, en donde el, el conferenciante tiene que adivinar lo que Uriel, me está, lo que, lo que Uriel me, está, me está preguntando. Y no solo eso, tengo que llenar el espacio que Uriel me deja muy generosamente. Este, imágenes hay muchísimas, fue un ejercicio que hicimos en días pasados para tratar de tratar de contar en, en un tiempo razonable eh, este este episodio son imágenes que nos devuelven el, el trabajo de el trabajo de Marius sí la frase del año pasado este no tienes prendido tu micrófono Hola a todos, perdón por las fallas técnicas este toño. Eh, estamos teniendo problemas con el Internet. Eh, pero bueno, eh, poco. muchas gracias por la presentación, como decía Uriel, eh, un poco eh, mandan muchos saludos por aquí en el Facebook y un poco la duda que nos surgió aquí platicando es qué pasa después con Marius de Sayas después de este periodo, ¿no? Igual y sería algo, digo, a manera resumida, yo sé que puede extenderse mucho. Su vida, pero qué es lo que pasa después con Marius de Sayas, Creo que eso podría ser interesante eh, abordar. Rápidamente, al, eh, él sigue con la, la galería eh, un, un tiempo, luego cambia la sierra, abre una segunda galería, todo esto, todo esto hasta, hasta antes de eh, en, en, la, en la segunda década del siglo pasado, eh, se ve obligado a cerrar, hay un hay un mal arreglo comercial con, con su dealer francés, es una historia que en algún momento traté de contar, es muy complicada. Eh, se retira, se va, tiene que vender para pagar un, una deuda injusta, tiene que vender parte de su colección, se va a radicar a París, en París se vuelve el curador de una exposición muy interesante que se llamó la Expos exposición multinacional, que va a andar itinerando entre, entre distintos países europeos y Estados, y Estados Unidos. Y en 1930, en un gesto brutalmente dada, eh, eh, baja la cortina, se, se, va, se retira de, se retira de se retira de esto, de la actividad, y se va a vivir a, se va a, vivir a Grenoble. Eh, va es 1930, él va, va a vivir 30 años más o sea, él, y, y va a seguir escribiendo y pensando y, y haciendo muchas cosas. Eh, no deja de pintar en, en, su, en su mal llamado retiro. Eh, hace cine, hace música, se vuelve productor también. Es, es un personaje fuera de serie. Regresa a Estados Unidos en los 40 finales de la Segunda Guerra Mundial y va, va, va a morir en, en Connecticut este, en los años 60 ¿no? eh, pero bueno aquí está en su en su, en su esplendor eh, en todos los en todos los sentidos el el artista como curador o sea es nada más y nada menos no es cualquier no es es, es una es un, es una figura que invita a, pen, a pensar eh, Marius de Salles en la segunda década del, del siglo pasado, eh, e invita a repensar muchas cosas eh, que damos por, por vistas y entendidas en torno al en torno al arte moderno, al llamado, a lo que hoy identificamos como arte moderno. Perfecto. Eh, oye, eh, Toño, una pregunta más este, que nos hacen eh, por aquí es si nunca más este mario de Saya volvió a exponer a Modigliani dentro de su galería. La, sí, la, 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 las piezas se quedaron con él, la, la, las piezas de, de estas, dos, estas dos esculturas, como sucedía con, con, con la pintura que él movía. Eh, con la pintura, con, con los dibujos, con la escultura, las iba, las iba moviendo y, y, y jugando con ellas, ¿no? En otras, en otras exposiciones. Pero esta fue la, la primera, o sea, la carta está, fe, perdón, no, 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 fui, no fui enfático en esto, la carta está fechada a finales de febrero de 1916, y la exposición de escultura, en donde incluye a Modigliani, es de marzo de 1916. O sea, es el primer momento, el primer momento en el que saca en este material de, de Modigliani. Eh, a, a, o sea, arrancar, arrancar como había arrancado eh, era, 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 era fuera de serie y Modigliani venía durísimo y el Picasso, el Picasso lo, vendría, lo lo expondría después. O sea eh, Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, perfectamente lo que estaba haciendo. Ahora, 100 años, a, a más de 100 años de distancia, todo parece muy sencillo. En ese momento, era, era, en, en ese momento eh, no me gusta la palabra apuestas porque tiene, tiene un algo de, de, de frivolidad o de tragedia, pero la apuesta eh, académica, intelectual, artística, de, eh, envuelta en estas decisiones, es altísima 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 eh, y, y, y hay que ver hay que, verlo en, hay que verlo en su en su en su justa di en su justa dimensión ¿no? ok muy bien pues toño eh, creo que eso es, eh, nos da el tiempo justo de la hora que normalmente duran estas presentaciones en nombre de todo el museo y del equipo te quiero dar las gracias eh, y a todos nuestra audiencia eh, recordarles eh, que si quieren eh, revisitar esta conferencia o otras conferencias que tuvimos del programa académico, pueden revisar el micrositio de la exposición. Eh, no me queda nada más que despedir y agradecer a Toño y esperarlos en una nueva edición de Noche de Museos el próximo mes de marzo. Muchas gracias.

Gobierno de México.